Texas. Ahora estoy a la cabeza. No, eso lo dije yo. Sí, saliendo de Greenburg, recuerdo no, que pasamos el auto no, y luego... su placa no decía Texas, decía Georgia, no, y era una furgoneta ser. Azul y claramente la recuerdo. No, 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 no. Uh-huh. Te estás robando mi crédito. No se escucha ninguna estación. Ya sabes, las mejores ofertas están en los más lejanos poblados. Da, 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 da. Ay, en serio, odio ese comercial. Ay, qué día tan bello. Sí, Mary, lo es. Yo soy la que está ganando. No. Es ve y piérdete. De ambas formas se escucha bien, así que son puntos dobles. ¿Pero qué? ¿Qué le sucede? Ronnie, está muy cerca. ¡Que me rebase! ¡Rebásame! Sí que da miedo. ¿Pero qué le pasa? ¿Estás bien? Increíble. Querido, ¿ese es el mismo camión? Creo que no debimos haber visto eso. ¿Qué de...? ¿Será de nuevo? Debe habernos visto. Eso no es posible. Ay, no. Sujétate, cariño. ¿Qué está haciendo? ¿Todo está bien? ¿Qué acaba de pasar? Ya está muy lejos, solo... es un loco de la carretera. Oh, ¿estás Dios. Bien? Veamos. Aquí lo tengo. A ver. ¿Qué estás haciendo? Venciéndote. Cariño, voy a tener que llamar a la policía. ¿Qué? ¿Sí? No podemos fingir que lo que nos acaba de pasar jamás sucedió. Tienen que saberlo. Ay, no me agrada, Ronnie. No sabemos de qué es capaz. Decía, ¿venciéndote? No lo sé. Muy bien, tranquila, todo estará bien. Iremos a una gasolinera para usar su teléfono, ¿está bien? De acuerdo, haremos la llamada. Muy bien, todo estará bien. Ya te dije, todo estará bien. Quiero ir a casa ahora. Lo sé, cariño.
Vamos. Deberíamos parar y ver que estaba envuelto en esa sábana. Así podremos contarle todo a la policía. Tenemos que hacerlo, Mary. Fingir que no vimos nada no es una opción. Te amo, cariño. Ronald. ¿Eh? Ven, tranquila, todo estará bien. Oh, la sábana. Sí. Ese video tantas veces que ya debes sabértelo de memoria. Pero es real. Esto de verdad pasó. En algún lugar de esta área, de hecho. Vamos, la razón por la que son casos sin resolver es porque son mitos y leyendas. Supéralo. No, este video no está actualizado. Esto fue de hace más de 20 años. Ahora este es... Ah, es como Pie Grande, el Hombre Polilla, Spring Hill Jack, el Chupacabras o cualquier otro. Sí, y esta noche conocerás a los admiradores de todos ellos. No puedo creer que me arrastraras a este festival de nerds. ¿Sí? Explícame esto. Esta sí es una grabación real. Ni siquiera tú lo puedes negar. ¡Pero no vi nada! ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre que graban esos videos se ven borrosos? Este es viejo. La criatura solo vuelve cada 23 años. Y la Tierra es plana. Los nazis acamparon en la luna. Elvis vive. El aterrizaje del Apolo fue falso. ¡Tu ciencia no tiene todas las respuestas! Las teorías de conspiración no tienen respuestas. La ciencia falla todo el tiempo. Copérnico, Aristóteles, Ivo. No hagas eso. ¡No hagas eso! Newton, Einstein, Hawking. El mundo es grande. Cosas raras pasan todo el tiempo. Tres palabras. Navaja de Ockham. Por eso soy científica. La explicación más simple siempre será la más probable. Bueno, esto también es bastante simple, cerebrito. Muy bien, cada 23 años la criatura vuelve. Asesina durante 23 días. ¿Y luego qué? Entonces, desaparece, no lo sé. Se parece al bicho de amor.
Fueron hechos en un laboratorio para acabar con los mosquitos. Todo lo que hicieron fue aparearse y morir. Fue un gran fracaso y ahora no tienen ningún propósito. Solo aparecen dos veces al año como una tormenta, persiguiendo ciegamente cualquier cosa blanca antes de morir al entrar en contacto con ella. Así que, ¿crees que la criatura la hicieron en un laboratorio? Creo que a la criatura la imaginó tu cerebro, estúpido. Bueno, la criatura no se aparea. Asesino. Debe haber asesinado a cientos, tal vez a miles. Espera, ¿no hicieron una película de esto? Creepy Creeper o algo así. Tres en realidad, pero nada de eso es real. Y fue nombrado por un cursi programa de espectáculos. Cariño, cariño, ¡Lane! Cariño, te dije que ese burrito te haría daño. Muy bien. Sabes que soy muy malo escribiendo. Se lo pediré esta noche. Tengo el anillo, así que deséame suerte. Te amo, mamá. Todo me duele y estoy muriendo. Ay, ¿en serio tan mal? Ew, ¿te encuentras bien? Es muy tarde para mí. Sálvate tú. ¿Entonces? ¿No te has hecho la prueba? La traje conmigo, pero creo que esto cuenta como positivo. Siempre eres tan optimista. No es lo que quería decir y lo sabes. Bueno, estaba intentando aguantar hasta llegar allí, pero necesito llevar a pasear a mi amiguito. Voy a tener que llamarte después. No tenía que escuchar eso. Solo llámame cuando llegues al hotel, ¿está bien? Oh, asegúrate de no vomitar sobre tus tenis Air Force One. Ni siquiera bromees sobre eso. ¿Lane? ¿Cuándo he bromeado sobre la moda? Sam, te juro que si me maldijiste, por Dios que voy a... Lane, te quiero, pero me vas a tener que comprar zapatos. Mierda, qué asco. No estoy hecho para estar en el bosque. Ah.
Llegando a Jackson Parish. Me llevas a los lugares más encantadores. Recuérdame por qué estamos aquí. Cariño, no puedo esperar a mostrarte el lugar. ¿Seguro que es el lugar al que me quieres llevar? Sí, deberíamos estar cerca, pero... Tienda Voodoo Lady Manila, a 500 metros. ¡Ahora sabes que ahí es a donde ¿en vamos! ¿En serio? Lady Manila, tenemos que ir. Oye, tal vez te lea la mano. ¡Sí! No puede ser. Sabía que encontrarías el lugar más extraño para pedir indicaciones. ¡Mierda! ¡Mira, todo esto es genial! No lo entiendo. Vamos, Chase, no hay nadie aquí. Ya vámonos. Chase, deja de tocar todo. Echa un vistazo a esto. No sabía que cazaban ballenas tan lejos de la bahía. ¿Hay algo que sea de tu interés? Sí, estamos buscando esta dirección, pero no la encuentro en ningún mapa. Ah, no aparece en ningún mapa. Supongo que los satélites que están sobre nuestra ciudad están un poco dañados. Es ahí. Y nosotros estamos aquí. Tomen la carretera 68 por 8 kilómetros al sur. Luego giren cuando vean los señalamientos. Gracias. No hay problema. Serían $50, por favor. ¿50? Es antiguo, cariño. Antiguo. Gracias por su compra. Vuelvan pronto. ¡Ay, felicidades a ambos! Ah, ¿no lo sabe? Tampoco ella. Interesante. Muy bien, eso fue raro. Tenemos un árbol dando frutos. Él estará muy complacido. Lugar. Somos los únicos en este hotel. Cariño. Espera ahí. Yo tengo una sorpresa para ti. Chase, ¿a dónde vas? Thank you.
soy Sam. Estoy ocupado eligiendo... Sam, ¿dónde diablos estás? ¡Tarán! ¿Qué es eso? Es tu sorpresa. ¿Hablas en serio? ¿Qué es esa ropa? Vamos a disfrazarnos. Tú y yo. Traje todo lo que necesitamos. Solo debes elegir quién quieres ser. No me voy a poner nada de eso. ¿Qué? Sí. Sí, digo... Fue una idea estúpida de todos modos. Digo, yo ya sabía que no te pondrías nada de esto. Es de mal gusto. Así que no quería que te lo pusieras. ¿Yo me disfrazaré? O no lo sé. ¿Puedo ver? No. Transmitiendo en vivo desde el Festival del Horror 2021. Soy Carrie y estoy buscando a la mejor y más increíble criatura. Lane. ¿Y qué mejor manera? Están hablando de la criatura. Viendo a estos payasos. La que vimos en el clip de YouTube. Payasos, ¿verdad? Cuéntame más. Sí, dicen que los payasos son aterradores, pero yo digo que somos todo lo que es bueno y malo de la vida a la vez. Mira todos los encantadores payasos. Mamá va a pintar las calles con sangre. Liberados con un propósito. Alguien estará rondando lento y mortal por esta hermosa comunidad. Ahora pruébate este. Creo que ya adivinaron de quién se trata. Así es, de acuerdo, amigos, Pudín. La leyenda del horror, la creación. A ver, una vuelta. Ahora que he satisfecho tus fantasías de fan, ¿qué vas a ponerte? ¿Qué? Ah, esto. ¿Una camiseta? No, cualquier camiseta. La camiseta. ¿Qué voy a hacer contigo? Cariño, ¿estás bien? Es solo un pájaro. Me dio un susto de muerte. Cariño, vamos a prepararnos. Es hora de la fiesta. Vamos. Ven. Thank you.
tenía idea de cuánta gente asistía a estos eventos. Este es el Coachella del cosplay. Sí, para psicópatas asesinos. Parece una reunión de malabaristas. Ay, por favor, te encanta Insane Clown Boss. Vi tu Spotify. Deja de ver mi teléfono, acosador. Hola. Claro. Y respondió al pueblo. No deben temer, porque sé bien que buscan al Mesías para resucitarlo. ¡Aleluya! Creo que la frase correcta es él resucitó. Debiste haber visto tu cara. Caíste en el engaño por completo. ¡Hey! 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 No lo puedo creer. Todos se la creyeron. Mierda. Glorificando a asesinos reales, ¿y estás de acuerdo con eso? No. No lo hacemos. Todo esto es por diversión. ¿Y si hay un psicópata en la multitud? ¿Cómo demonios vas a saberlo? Cariño, aquí no hay psicópatas. Solo es un grupo de personas divirtiéndose. Hasta en los festivales de música hay heridos. No quiero saber cómo será aquí. Una multitud de gente, todos bebiendo, de fiesta, autos. Cosas apiladas. ¡Chase! Está bien, yo voy por las bebidas. Hola. Voy a jugar con esto. Estas cosas son geniales. El letrero dice cerrado. Pero... Chase. ¿Se cortó, señor? Lo siento, amigos, me retrasé preparando el gran espectáculo de esta noche. Me encargo de los efectos especiales. No es gran cosa. Son 3x5. Elige los del centro. Ay, aquí tiene. Genial. ¿Los de aquí? En el centro. El centro. Cariño, retrocede. Y observa... ¡mi trabajo! Estuvo cerca. Voy a usar mi otra mano. ¿Bien? Cariño, ¿estás viendo? Ah, bien, es la última. ¿Te gusta? No había visto nada parecido. Eso es porque todos son únicos. Hechos a mano. Al estilo de la criatura. ¿Has oído de la criatura? No lo hagas empezar con eso. ¿Qué? Es como una leyenda local, ¿no? Mata a cientos cada 23 años. Eso podría decirse. ¿Qué te dije? Ahora inténtalo. ¿Yo? No. Sí. Vamos, inténtalo. Vas a hacerlo. Es divertido. Ya estás aquí. Lanzar cuchillas con éxito a un objetivo humano era todo un arte. Primero ubicarás tu línea de lanzamiento. Es esta. Muy bien,
Ahora la clave para lanzar con éxito una cuchilla es la distancia entre tú y el objetivo. Para poder hacer un tiro recto, vas a dar un paso atrás. Luego girarás 45 grados hacia tu izquierda. Ahora da un paso al frente de la línea de lanzamiento y lanza como si fuera una bola de béisbol, lo más fuerte que puedas. ¿Qué? ¡Cariño, es una locura! Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la criatura? Dicen que estos son sus juguetes favoritos. Parece poco útil. Para prolongar la caza. Existe el pequeño inconveniente de que aunque des en el blanco, te estás quedando sin armas. Necesitas algo más para terminar el trabajo. Bueno, si la criatura lanza como Chase, sí lo necesita. Oh, así que hoy vamos a bromear, ¿eh? ¡Ay, maldita sea! Tranquila, tranquila. Es solo un corte. Te ayudaré. Boy Scout. Siempre estoy preparado. ¿Ustedes irán al gran sorteo de la criatura? ¿De qué se trata? Es a la medianoche después del espectáculo de disfraces en el escenario principal. Definitivamente deberían ir. ¿Quién sabe? Podrían ganar. Tranquila, estarás bien. Todo bien, princesa. Tranquila, vamos. ¿Estás bien? Estás aquí para el sorteo de la criatura, ¿verdad? ¿Tienes idea de dónde está Brent? ¿Alguien ha visto a Brent? ¿Nadie lo vio? ¿El que tenía una flecha en el pecho? ¿El tipo de la flecha? Lo recuerdo, lo tenemos grabado, ¿no, Mikey? Sí, está grabado. ¿Y saben dónde diablos está? Se supone que subirán al escenario en 5 minutos. Muy bien. Despedirán a Brent por esto. Escucha, Carrie, me temo que vas a tener que hacer esto sola, porque Brent no está aquí y es casi medianoche. Vamos, por favor, te mostraré dónde es. Sígame. Perfecto. Jamie, recoge mis cosas, ¿sí? Vamos, debemos prepararnos para salir cuanto antes. Ay, ¿tan pronto debemos salir? Antes de salir. Oh, esto es insoportable. Entremos a ver. ¡El sorteo de nuestra criatura! ¡Iniciará! Y para revelar nuestro gran premio está la ex Miss Universo, princesa de la oscuridad, nuestra maestra de ceremonias, Madame Carpan. ¡Sí! He viajado por el mundo, inyectando miedo en los corazones de simples mortales como ustedes. Pero hoy estoy aquí por algo muy, muy especial. El Festival del Horror es el hijo diabólico de mi creación, porque está de vuelta en mi hogar espiritual en Jackson, Louisiana. El mismo lugar
traído y devorado tristes almas como las suyas. ¡Vamos a empezar la carnicería! Entonces, dime, ¿cuál es el gran premio? Un escape room para dos, con temática creeper. Una pequeña casa embrujada para los espeluznantes fenómenos. ¡Así es, gusanos! Los desafortunados ganadores de nuestro gran sorteo serán llevados a voluntad a la histórica Casa Barnabé, donde sucede mitos perturbadores, y todo lo sangriento y macabro será puesto a prueba en un escape room. Con una diferencia: estarán acompañados por la famosa youtuber... ¿Ya oíste? ¡La criatura sí es real! No creo que nadie supiera de qué estaba hablando, pero está bien, te concedo a eso. Es un nicho, y hay otras personas que también lo creen, así que no eres un bicho raro después de todo. Admítelo, te encanta cada segundo de esto, ¿o no, gran nerd? Yo prefiero bióloga. Ay, sí. Y ahora, para escoger al ganador, la dama de Jackson, Lady... Nunca gano nada. Es vudú, cariño. ¡El 514 es nuestro! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Felicidades! El chico castillo que está por allá es nuestro ganador. ¿Puedes creerlo? Gracias. Y recuerda, si logras salir antes del amanecer, ganarás un premio especial. ¡Un aplauso, por favor, para nuestro ganador! ¡Vamos, cariño! ¡Qué emoción! ¿Puedes creerlo, cariño? Por aquí, cuidado con la cabeza. Vamos. ¿Realmente quieres entrar ahí? ¡Es la casa de la criatura! Sé todo lo que hay que saber de la criatura. Saldremos de ahí de inmediato. Sí, no sé, pero yo no quiero. ¡Vamos! Felicidades, es por aquí. Solo síganme. Estamos listos. Muy bien, por favor, firmen aquí. ¿Y esto qué es? Una cesión de derechos para usar su imagen en donde queramos y para siempre. No nos hacemos responsables si algo sale mal, lo usual, bla, 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 bla. ¿Pero por qué? No, lo siento, olvidé presentarme. Soy Jamie, el productor de este programa. Estamos para grabar todo, es parte del acuerdo con el festival. Oye, Lane, ¿vamos a estar en televisión? En internet, no en televisión. Aún mejor, estoy dispuesto. Muy bien, firme abajo, señorita. Es su turno. ¡Muy bien! ¡Están listos los chicos! ¡Muévanse! ¿Cómo estás, ganador? Me llamo Carrie. Carrie. Hola. Un placer conocerte. Lane, el idiota de aquí es Chase, mi novio. ¿Cómo llegaremos ahí? Stu es quien nos llevará hasta allá, así que síganme. Sigámosla. Será mejor que sepas cómo salir de ahí rápido. Cariño, por favor. Gracias. No puedo creer que esto esté pasando. Tuvimos mucha suerte de haber ganado. ¿No crees? Chase, ¿no es ese el tipo? Echa un vistazo a esto. ¿Qué es lo que está mal? ¿Realmente iremos a la casa en esa cosa? Tranquila, sí da un poco de miedo, pero es un encanto. ¿Un poco? Adelante, suban. Oye, ¿quieres que te mate un psicópata? Porque así es como asesinan. ¡Suban, chicos! Te amo.
de música, el público se está volviendo loco. El internet está fallando, viejo. ¡Pues haz algo! Bien, amigos, nos quedamos sin Wi-Fi. Pero no teman, un buen DJ nunca sale de casa sin sus vinilos. ¡Sí! ¿Vas a hablarme en todo el camino? ¿De verdad? ¿Qué es eso? Un video. No, eso. Cariño. ¿Una sombra? Mírame, por favor. No estoy seguro. Pero parece no. La criatura. Un momento. ¿Estás diciendo que grabaste a la criatura? ¿Es real? Parece la criatura, pero probablemente sea un imbécil con un gran disfraz. ¿O será real? ¿Cuál es la resolución de esto? 4K nativo, ¿por qué? ¿Ves? Una grabación nítida no hace la diferencia. Genial. Ah, si el tal John resulta estar desaparecido, podría ser interesante. Sí, aunque creo que alumbraré con el flash de los teléfonos. Bienvenidos al cementerio de la familia Barnabet. Este era el lugar de descanso final para las almas de los años 1700. Los nativos creían que esta era tierra sagrada, el regreso a la naturaleza del hombre. Lugar sagrado. Pero muy embrujado. Asombroso. Me pregunto si puedo ser enterrada aquí. Ay, ten cuidado con lo que deseas. Ya no hables. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿No se supone que iríamos a la casa embrujada? Sí. Caminaremos desde aquí. ¿Ves eso? Todas esas lápidas. ¿Pasa? Vamos, debemos grabar esto. La cámara no funciona. No entiendo. No entiendo. No resuelve nada. No te pagué para que trajeras un equipo defectuoso hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con que no funciona? ¿No enciende? ¿No enfoca? ¿No graba? ¡Vas a arruinarme! ¿Entonces qué estoy haciendo aquí? Creo que nadie desearía estar en su lugar. Tengo un Emmy, maldita sea. ¡Lane! ¡Lane! No importa una mierda tu Emmy. ¡Lane! No es mi culpa, cariño, que la cámara no funcione. ¡Lane! Puedes irte a la mierda. Eres un idiota, cariño, a veces. ¡Lane! Cariño, ¿todo está bien? No lo sé. Dímelo tú. ¿Todo está bien? ¿De qué hablas? Sé que hay algo entre esa rubia bonita y tú. Y honestamente no me importa. Lo encuentro algo interesante. ¿Qué? Ay, por favor. No me fijé en ella. ¿De verdad? Impresionante. Entiérreme aquí. Sí, soy una Barbie. Estás babeando por ella, ¿no es cierto? Yo no lo dije así. Y eso no es justo. ¡Lane! No, en serio, la amo. Es genial, lo entiendo. Vamos, yo... ¡Oye! ¡Hola! ¡Ey! ¿Eres del festival? ¡Soy yo! ¡Michael! ¡El chico de la cámara! ¡Ey! ¿Tienes un teléfono? Solo necesito un poco de internet para subir mis grabaciones en línea. Escucha, solo lo necesito un rato. Mi productor me va a matar si no pongo esto en línea ahora mismo. Hola. ¡Carajo! Maldito cuervo. Ah!
¿Qué estás buscando? ¿Tu banjo? ¡Me asustaste, tú! ¡Carajo! ¡Te espanto! Creo que me oriné un poco. ¡Ahora sí podemos irnos! ¿Dónde están los otros? ¡Michael! ¡Michael! ¿Dónde estará ese idiota bueno para nada? Este será mi último proyecto con él. Soy una youtuber, sáquenme de aquí. ¡Ay, no fue nada! Solo quería ver a la criatura en ese video. Espera, ya entendí. Está celosa. No estoy celosa. Está celosa. Es lindo. Los celos son el signo de una mente débil. Pero la llamaste Barbie. Espera, cariño. ¿Lane? Tal vez algo lo atrapó. ¿Como un animal grande? No hay animales grandes por aquí. Ay, por favor, esto es Luisiana. Debe haber caimanes, serpientes y malditos osos negros vagando por aquí. No se acercarían por aquí. ¡Lane! 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 ¿Qué pasó? ¡Oye! No. ¡Tranquilo, amigo! ¡Relájate! ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu novia? Algo... ¡enorme! Se la llevó. Te lo dije, un maldito oso. Los osos no vuelan. Relájate, Chase. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos. Hay que irnos. Llama a la policía. ¿Qué? ¡Llama a la maldita policía! Estoy asustando mucho. Vamos a seguirlo, por favor. ¡Oh, mierda! Es Michael. Oh, algo lo atacó. Está fresco. Muy fresco. Si algo lo atacó, debe estar cerca. ¡Entremos! ¡Rápido! Tengan cuidado. La casa es vieja. No sabemos qué hay aquí. Ahora son todos tuyos. ¡Abran, imbéciles! ¡Ábranos! ¡Maldita sea! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Está bloqueada! Oh, esto es tu escape room, ¿no? ¿Estás jugando una broma? Porque si es así, es momento de parar y abrir la puerta. Ya estamos muy asustados con tus trucos baratos. Cierra la maldita boca. ¡Oigan! ¡Ábranme! ¡Ey! Yo no firmé para esto. Michael murió y todos lo vimos. Ahora abre la maldita puerta. ¿Qué hiciste con Lane? ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Cálmate! No lo sé, ¿de acuerdo? Yo no debería estar aquí.
Fui contratado para asustarlos un poco, y eso es todo. ¿Contratado? ¿Contratado por quién? Giselle. Manila dijo que aquí había una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Te mostraré una maldita sorpresa. Dime dónde está Lane ahora mismo, o voy a meterte esta cosa tan profundo que probarás el metal. Sí, granjero. Es hora de empezar a hablar. ¡Todos ustedes, den un maldito paso atrás! ¡O voy a volarles el cerebro! ¡Pero no tenías que disparar esa cosa! Si me obligan a hacerlo otra vez, no volverán a oír nada. Ok. Escuchen, vamos a resolverlo. Esto es un escape room, ¿no? ¡No es un maldito escape room! Es una trampa. ¿Y quién puso la trampa? La criatura. La criatura es un cuento de hadas. Yo lo vi. Están completamente locos. Tiene a Lane. Y voy a encontrarla. Nos quedaremos aquí. ¿Qué? Oh, no me digas. Esto interrumpe tu agitada agenda de incesto pueblerino y de amor enfermo a los caballos. Púdrete, Hollywood. ¡Oigan! ¡Tranquilos! Debemos trabajar en equipo. Y aunque sé que es complicado para ti, debes dejar de comportarte como un maldito idiota. ¡Estás atrapado aquí! ¡Bájala! Baja el arma. Con cuidado. Nadie irá a ninguna parte hasta que encuentre a Lane. Ya viene. Sam.
¿Dónde diablos se metió? Debe estar en alguna parte. ¡Oye! ¡Carrie! ¡Carrie! ¿Qué es eso? Está arriba. ¡Entren! ¡Rápido! No hay salida. Vamos a tener que matarlo. Sí, con un rodillo de pan. No funcionará. Es inmortal, créanme. La única esperanza es que pierda interés en nosotros o que termine su ciclo de caza. ¿Y cuánto dura su ciclo de caza? 23 días. Estamos muertos. Estamos muertos. Sensación de haber vivido esto. ¡Lane! ¡Lane! ¡Tranquila, tranquila! ¡Lane, soy yo! ¡Cariño, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Estás bien? ¿Qué Tenemos pasó? Que salir de aquí. Está bien, pero ¿qué pasó? Nos atrapará a cualquiera que esté cerca de Cariño, mí. Cariño, está sangrando. Es a mí a quien quiere. La única salida está arriba. Deprisa. ¡Vamos! Todos, manténganse juntos. Te tengo, tranquila. ¡Un teléfono! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mierda! ¡Sosténgalo! ¡Oh, mi pierna! ¡Mierda!
¿Dónde diablos estamos? La casa Barnabé. ¡Casa Barnabé, sí! ¿Cuál es tu problema? Sí, el de la criatura. Algo nos quiere matar. ¿Ha estado consumiendo drogas? Señor. ¿Te parezco un maldito drogadicto? Necesito que envíen ayuda a la casa Barnabé. ¡O juro por Dios! Señor, ¿se encuentra bien? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Rápido! 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 ¡Pobre mierda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cariño! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué te detienes? Incluso si salimos de aquí, somos presas fáciles. Vamos por aquí. ¿Nos arriesgamos o subimos por ahí? Voto por refugiarnos. La policía llegará pronto y distraerá a la criatura. ¿Y vendrán? Bueno, no van a ignorar una llamada al 911, ¿o sí? Ah, qué dulce es la inocencia. ¡Necesito un maldito médico! Somos como moscas en su telaraña. Tiene la ventaja. La única manera de acabar con esto es matándolo. Bueno, tu novio dijo que eso es imposible, así que no estoy tan segura. Pude verlo de cerca. ¿Y cómo es? Es viejo y decrépito. Y apesta a muerte. ¿Y dónde carajos está ahora? Está jugando con nosotros. Le gusta jugar. Tenemos que atraparlo. ¿Con qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, corran! ¡Debemos irnos! ¡Gary! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gary! ¡Gary! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, nena! ¡No! 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 ¡Huyamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cierre la puerta! ¡Vamos! ¡Santa María, Madre de Dios! Reza por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¿Qué es este lugar? Es horrible. ¿Puedes ver algo? Se fue. Se llevó a Carrie.
¡No puede ser! ¡Mierda! No, me duele mucho. Esto no me agrada. A mí tampoco me agrada. Tal vez algo aquí nos pueda ayudar, tal vez... información o... De cualquier forma, no tenemos a dónde correr. Sí, nada ha servido. No entiendo cómo este lugar no ha sido destruido todavía. Ayúdame. Daría mi brazo. Cuidado. Por... No menciones. Sí, no quiero que se vuelva realidad. Lo lamento, estoy nervioso. ¿Qué demonios es eso? ¿Un muñeco vudú? ¿Pero qué? No puede ser. Miren, la piedra. Yo lo hago. Cariño, ¿por qué dijiste que te perseguía? ¿A dónde te llevó? ¿Qué fue lo que Chase, pasó? Chase, estoy embarazada. Por eso está persiguiéndome. ¿Qué? Quiere lo que yo tengo. Ay, Dios. Sí. Voy a casarme contigo. Si es que salimos de aquí con vida. ¿Pero por qué diablos estarían alimentando esa cosa? Mira toda esta basura. ¿Qué es esto? ¿Un santuario? Pensé que eran historias. Leyendas. Pero parece que es real. ¿Y qué? ¿Hay algún culto que ayuda a alimentar a esta cosa? Tal vez quieran a uno de nosotros. ¿Qué? No podemos vencerlo, pero podemos luchar hasta detenerlo. En este momento estamos en su red. Debemos ganar ventaja. Necesitamos un plan. Creo que sé lo que tenemos que hacer. Perdidos, Ronald y Mary.
Su fuerza vital te pertenece. Vive por siempre. Toma al bebé. Su fuerza vital te pertenece. ¡No podrás tenerlo! ¡No! ¡Vamos! Disfruta tus nuevos ojos, perra. La reencarnación del demonio. I'm praying, but I'm
jeepers, baby. Yeah, those hungry, hungry eyes you give me. Here is, baby. Keep those peepers off of me. You're creeping while I'm dreaming. You're praying, but I'm praying. Keep those hungry eyes off me. Cause you and me, we could never be. Jeepers, baby. Yeah, those hungry, hungry eyes you give me. Peepers, baby. Keep those peepers off of me. You lay your spell on me, it's voodoo. Your hands on my body, baby, it's voodoo. Creepers, baby, yeah, those hungry, hungry eyes you give me. Hippies, baby, keep your peepers off me. Those hungry, hungry eyes you give me. Here is, baby. Keep those peepers off of me. Keep those peepers off of me. Keep those peepers off of me.